Estos son los precisos momentos cuando agentes de la FBI ingresan con una orden de arresto en contra de 14 funcionarios de la FIFA a un lujoso hotel de Zurich en Suiza, lugar donde los dirigentes se reunieron para la planificación de las elecciones del próximo presidente de la máxima entidad del fútbol mundial. La FIFA está envuelta en un escandaloso caso de corrupción, por culpa de sus funcionarios, quienes son acusados por los delitos de asociación delictiva, fraude a gran escala y blanqueo de capitales. 7 de los 14 acusados fueron arrestados esa misma mañana. Entre los detenidos figuran Eduardo Lee de Costa Rica, Julio Rocha de Nicaragua, Eugenio Figueredo de Uruguay, José María Marín de Brasil y Rafael Esquivel de Venezuela, todos de procedencia latinoamericana. A los 14 acusados se les vincula con una supuesta red de corrupción organizada que involucra sobornos valuados en 150 millones de dólares desde la década de los 90. Según los informes de la FBI, los sobornos y negociaciones ilícitas que realizaban los funcionarios de la FIFA comprendían los derechos de transmisión de los eventos deportivos como la Copa del Mundo, las clasificaciones a la Copa Mundial en la región de la CONCACAF, la Copa América, la Copa Libertadores y la Copa de Brasil. Durante muchos años, el FBI venía investigando a la FIFA y las actividades de su organización interna, pero fue gracias a uno de sus ex miembros, Chuck Blazer, que la información llegó a manos de Loretta Lynch, la fiscal general de los Estados Unidos. ¿Pero quién es Chuck Blazer? ¿A qué se dedica? ¿Cuál fue su papel en la FIFA y cómo consiguió dicha información? Desde 1990, Blazer fue secretario general de la CONCACAF y una de sus funciones preferidas fue la de realizar contratos de mercadeo y derechos de transmisión para los torneos internacionales de la CONCACAF. En el 2011, una investigación periodística revelaba que Blazer pertenecía al Comité Ejecutivo de la FIFA y que se habría apropiado del 10% de la comisión de estos contratos. De esa manera, se afirmaba que Blazer se habría embolsillado cerca de 20 millones de dólares. Ante esa acusación, Blazer fue obligado a renunciar a su cargo y, arrepentido de sus actuaciones, decidió colaborar con la justicia y las investigaciones del FBI. Fue así que en el año 2012 viajó en calidad de infiltrado a los Juegos Olímpicos de Londres, donde grabó con un micrófono camuflado en forma de llavero muchas conversaciones de los altos dirigentes de la FIFA. Estas grabaciones y copias de documentos fueron entregados a Loretta Lynch, quien se encargó de las investigaciones posteriores, hasta que el miércoles 27 de mayo, las portadas de los diarios a nivel mundial informaron del escandaloso suceso que salía a la luz gracias a estos dos personajes. Las cosas para la FIFA están muy delicadas. Joseph Blatter, presidente de la FIFA, ha anunciado que no puede ser responsable de la corrupción en su organización. Ante tal situación, los sponsors más valiosos para la máxima entidad del fútbol mostraron su enojo. Visa se ha pronunciado y asegura que si la FIFA no aclara su situación, se verán en la obligación de rescindir el contrato que tienen pactado hasta el año 2022. Firmas como Adidas, McDonald's, Budweiser, Coca-Cola y Hyundai están en la misma posición. Cabe resaltar que la FIFA solo en el Mundial 2014 se hizo con la suma de 177 millones de dólares gracias al sponsoreo. Las investigaciones continuarán hasta esclarecer y llegar a comprobar en los respectivos juicios la culpabilidad de los funcionarios de la FIFA. Todo el mundo y sobre todo los fanáticos del fútbol esperan que por el bien de este hermoso deporte se erradique cualquier acto o indicio de corrupción. Al cierre de esta nota, Joseph Blatter fue reelegido como presidente de la FIFA solo para renunciar 4 días después. Además, las repercusiones han llegado hasta la Federación Peruana de Fútbol. 10 presidentes de federaciones de fútbol en Sudamérica habrían recibido 1.5 millones de dólares como soborno por ceder derechos de la Copa América.
Manuel Burga ha negado tal señalamiento, aunque allegados a la Federación Peruana informan que el dinero sí ingresó y que se encuentra depositado en una cuenta bancaria y no en la cuenta del expresidente Burga. Pero la cosa no termina ahí. La situación de Manuel Burga tiene para un tiempo más en este escándalo. La procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, pidió a la segunda fiscalía especializada en lavado de activos que se solicite información a las autoridades judiciales de Estados Unidos con relación a la presunta vinculación de Burga con los actos que viene investigando el FBI en la FIFA.